Hola gente, ¿cómo están? Soy Alejandro de Disgusting y hoy venimos con un nuevo video de reacción. Vamos con otro video de Saramai, Freestyle Boom Bap Session número 3, Shot by Pyramid, o Pyramid, para el inglés básico. Bueno, Saramai, ya hicimos bastantes de Saramai y nos gustaron todas, así que no debería fallar. Es Boom Bap, o sea, no... Supongo yo que a lo mejor no hay tanto malienteo. Supongo. Vamos a darle. Todos los negros quieren para mamá una mansión. Todos los negros sueñan con salir en televisión. En la calle no importa el éxito de tu canción. Como mataron a XXX tentación. Y así es como terminan casi todos los asaltos. En el piso tumbado desangrándote en el asfalto. Por la droga se olvidan y vale verga tu vida. Fuiste otro muerto que encontraron hoy en la avenida. Yo no quiero enterrar a nadie, quiero que me entierren. Y que toditas estas perras me bajen el cierre. Si estamos en la guerra es imposible que les cerre. Prendo la motosierra y que en el cuarto te encierren. La calle está caliente, la calle está jodida. Chamacos menores de edad te pasan por arriba. Con las mujeres me presento pa' si usted... Lo paro un poquito porque aparte es un tema corto. Son 2 minutos 30, ya vamos por el minuto. Y pasa rápido porque tira, por lo que veo, al ser Bomba Session no sé si vamos a encontrar un estribillo. No es de lo último que estoy acostumbrado a Saramai, con el maleanteo, ese golpe más dembow. Me gusta y bueno, el flow del vago es muy bueno. Tira mucha información, mucha letra, mucha data. Y me gusta la filmación también, bien urbano, bien callejero. Que me corrija Pablo, es un one shot, supongo, es una cámara que lo va siguiendo. Y está bueno lo que va contando, digamos, una historia, digamos, un relato de vida, parecería. Seguimos. La calle está jodida, chamacos menores de edad te pasan por arriba. Con las mujeres me presento pa' si usted querida. No es ningún gáster el negro que maltrata a su piba. Mi negro más negro es que Dida, cuida de tu vida. Que en la calle la primera siempre bro la vencida. La droga corre afuera como adentro corre el SIDA. Negros que viven de los hurtos, ventas y movidas. El presidente habla de pobre y nunca pasó frío. Ay Dios mío. Dos cosas ahí. Va subiendo la nota. Arranca con la voz que nos tiene acostumbrado Saramai, tranqui, con una voz no tan grave, pero baja, y muy tranqui. Y acá la va subiendo, como que le va metiendo como una bronca al tema. Y ahí ya veo, ahí ya le empieza a pegar al presidente. Por lo que vi, 2018, estamos hablando de Macri, digamos, para ubicarnos en el tiempo del tema. Corre el SIDA, negros que viven de los hurtos, ventas y movidas. El presidente habla de pobre y nunca pasó frío. Ay Dios mío, en qué quilombo nos hemos metido. El presidente nunca sabe lo que el pobre siente, porque en la mesa siempre tuvo su plato caliente. Con la plata soborna juez y se regalan gatas. Compras la palabra del Feynman, del gordo la nata. La gente no quiere morir. Es Macri. Y cobró Feynman, cobró el gordo la nata. Bueno, para el que no conoce de política argentina, que le mete un Google a Feynman y la nata, y Macri. Está pegando bien, está pegando muy bien. Está repartiendo, contando la historia, digamos, el relato de la calle, y decir, che, este político es esto. Y aparte, coincido. Entonces, cuando a vos te gusta la canción, te gusta lo que dice y ya como que te gusta más todavía. Plata soborna juez y se regalan gatas. Compras la palabra del Feynman, del gordo la nata. La gente no quiere morir, tampoco que le roben. Ninguna madre quiere enterrar a su hijo y joven. Están dejando a todo el pueblo negro sin trabajo. Uno cena en langosta, otro recalienta en el cuajo. No escupas para arriba, que vuelve el escupitajo. ¿Por qué naciste rico? Vos no la hiciste de abajo. Al que madruga Dios lo ayuda, dijo una vecina. Fíjense,
Vos nací. Ahora lo pongo de vuelta. Pero vos naciste rico, no lo hiciste de abajo, ¿eh? Y tenemos a Woz que habla de la meritocracia. Esa cosa no funciona. Es el mismo mensaje, ¿eh? Digo para que vean por dónde viene la mano. Y es así, coincido con los dos. Así que está bueno cuando vos escuchás algo y encima coincidís, te sentís doblemente contento. Pitajo, ¿por qué naciste rico? Vos no la hiciste de abajo. Al que madruga Dios lo ayuda, dijo una vecina. Y al que madruga por la noche, de aquí lo asesinan. Negrito, abrí los ojos, está viviendo en Argentina, donde la juventud se está consumiendo en la esquina. No tienen para el hijo, pero y para la cocaína. De su maldad culpable por falta de disciplina. Los negros toman su pastilla y no te reconocen. Y tu vida no vale nada a partir de las 12. Fuck that shit, cabrón. Me cago en el sistema y la mierda que nos rodea. Saramay, nigga. Hey, y si los raperos no decimos la verdad, entonces ¿quién te lo va a decir? Muy bueno, muy bueno. Desde el contenido político, porque hace un análisis de la realidad. Pero no se queda con lo que pasa, sino que lo lleva al nivel de decir, che, fíjate, pasa esto en la calle, está pasando esto, y el presidente, digamos, en ese momento, no, de alguna manera, no lo puede entender porque viene de otro estrato social, de otra cultura, más la corrupción, más, no la sufrió, no la vivió. Aparte, él lo dice, le paga a los periodistas para que hablen bien de él. Entonces, y eso trae consecuencias, trae pibes con pastillas, con que tratan de pilotearla, delito, que se llevan puesto a la muerte, digamos, la vida de otros chicos. Muy bien, muy claro, y encima con un muy buen beat, muy buen video, porque me encanta esa, la caminata por la calle, hablando de cosas de la calle. Y no se quedó en la crítica o en el problema así, sino que te hace un análisis de situacional. Me sorprendió, excelente, Saramay, otra vez más. Otra vez más. Cero maleanteo, pero ya nos había advertido con el boom bap en el título, así que no lo esperaba tampoco. Me gustó mucho. Un freestyle sin estribillo. Así que muy, muy bueno. Ahora lo voy a escuchar para ver las perlitas que me perdí de la letra. Así que bueno, si les gustó, ponle like, suscríbanse al canal, campanita y nos vemos la próxima. Éxitos.